Nos encontramos en la Avenida Progreso, en las 22 cuadras de haber sido pavimentadas, luego de un recorrido que hemos tenido el día de hoy, donde encontramos una avenida emblemática para Villa María del Triunfo, con señalización correspondiente y con la participación masiva también de sus vecinos, que reciben pues de las manos de la autoridad local esta gran obra que es la Avenida Progreso. De antemano también vamos a conversar con algunos vecinos que queremos justamente tener la opinión correspondiente de ellos, porque Villa María del Triunfo está cambiando, está modernizando. Bien marcadito, con dos carriles y área verde interno. Ojalá que los vecinos mantengamos bien así como está, con su agüita. También que pongan los vecinos de su parte. Algo importante que acaba de decir usted, la autoridad local nos está haciendo una pista, nos deja una pista hermosísima y con áreas verdes, y las áreas verdes son parte de la vida. Y hacemos, y el llamado que usted hace es muy importante cuando dice, los vecinos hay que poner nuestra agüita. Claro, eso es lo que solicitan los vecinos, que cada frontera echen su agüita. No es mucho, pero es una... Suponemos pues a la semana dos veces que le echen su agüita. Nos encontramos en la Avenida Progreso, cruce pues con la Avenida Pando, donde se viene pues verificando la gran obra emblemática para Villa María del Triunfo, que es la Avenida Progreso. La Avenida Progreso. Amigo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Alguna opinión sobre la pista o algunas palabras al alcalde Manolo Castillo referente a esta gran obra que es la Avenida Progreso? Bueno, al menos cambia, ¿no? Cambia al menos esta fachada hasta el último. Ha cambiado mejor, ¿no? Para poder transportar bien, ¿no? Algo que yo quería felicitarle a usted, a diferencia de muchos transportistas, mototaxistas, es de que usted sí respeta la señalización y no se está estacionando en las áreas verdes. Un llamado a sus colegas mototaxistas que no se estacionen en las áreas verdes. Buena pregunta. Yo quisiera llamarle a todos los transportistas, no solo a los mototaxistas, sino en general, que se estacionen donde está la señalización. No invadan a una área verde, que no maltraten, porque la planta es la vida. Estamos en el frontis del Centro Educativo Enrique López. Es una institución particular. ¿Y cuánto ha cambiado el frontis bastante, de este bastante, colegio? Bastante, bastante ha cambiado. Bueno, gracias al señor alcalde, le agradecemos bastante por mi parte. Sí, está bonito la imagen, más hermoso que de antes, ¿no? Todo hasta Villa María está llegando eso. Y así también le rogamos a todos los transportistas que cuiden la vecindad también, ¿no? Eso es lo que decimos. Por eso le digo, la área verde es lo más importante. Eso es lo que han hecho acá, está hermosísima. La verdad, yo le felicito al señor Manolo Castillo, que no se olvide del Limatambo nomás. Mira, entonces usted ha recorrido lo que el día de hoy yo he recorrido. He venido por Simón Bolívar, he venido por Sucre, he venido por todo lo que es la Avenida Primavera y está quedando bonito. Sí, está hermoso. Yo vengo del Limatambo y sé que es como esta zona, está también parece San Isidro. La verdad tiene su todo ahí, imagínense. O sea, así conforme que está mejorando, también todas las pistas, ¿ah? Yo me acuerdo toda esa avenida de José Carlos Mariátegui, que está bien bonito y todo te está cambiando. Pues espero que siga el señor alcalde este año más, que sea reelegido y que nos haga Limatambo mejor. Emblemática Avenida Progreso en Villa María del Triunfo. Una avenida moderna con señalizaciones correspondientes. Hoy se puede ver desde las 22 cuadras que venimos recorriendo, y un beneficio también para el transportista y el ornato de esta ciudad que es Villa María del Triunfo. Avenida Progreso, construida con recursos de la municipalidad y en la gestión de Manolo Castillo. A escasos 12 días de la gran inauguración y también de la gran maratón internacional que tendremos en la inauguración pues de la Avenida Progreso el día 28 de marzo, domingo 28 de marzo, la gran maratón internacional en la inauguración de la Avenida Progreso. Una Avenida Progreso moderna, limpia y ordenada, es lo que los villamarianos están recibiendo de las manos de la actual gestión municipal con su alcalde Manolo Castillo.